y se extiende por mar. Escuchan ustedes. Bueno, fueron ustedes testigos de este momento, esa nube de polvo, que según los planes que se han esbozado, debe estar disipándose en unos 15 a 20 minutos, fue lo que se nos dijo. Se nos explicó que el tiempo en que le iba a tomar al edificio en caer iban a ser apenas unos 15 a 20 segundos, pero creemos que estuvieron cerca, ¿no? No llegaron a 30 segundos el tiempo que tomó la implosión. El viento está soplando de este hacia oeste. Se pensaba que ese polvo iba a correr en dirección más hacia tierra adentro, más hacia el área de las salinas aquí en Guánica. Sin embargo, como pueden ver ustedes, está soplando el viento ahora y lo está llevando en dirección hacia el mar.